Ahora que a sacar a la gente a la calle, ¿no? Que la gente está muy enfadada con un gobierno que no han elegido. Por favor, que sea un golpe de Estado, un gobierno ilegítimo, ¿no? Bueno, ahora que tengo el cuerpo de mandanga, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, a ver, que he estado pensando un poco y hablando con la gente que me quiere y tal, y bueno, me han dicho que estamos haciendo un poco el ridículo. Bueno, que estamos dando la trusca, ¿sabes? ¿La qué? ¿La qué? La trusca, la cacaza, ¿sabes? Que estamos poniendo la cabeza como un bombo a la gente, que somos un poco unos plastas integrales. Escuché una teoría un poco loca, a lo mejor, pero bueno, yo te la cuento a ver qué te parece. ¿Vale? Que la gente ha votado ya, ¿eh? Al gobierno, la gente quiere volver a su vida porque a nosotros nos pagan para hacer política o para palmetera, ahí cada uno cual, pues elige cada uno lo que quiere ser. Pero bueno, al parecer me comentan que la gente no cobra para estar todo el rato encabronada, ¿sabes? Ah, no, no cobra. No, 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 la verdad es que no. Ahora, bueno, pues al parecer tenemos que solucionar nosotros los problemas, se llama política, eso, ¿sabes? Eso es una gilipollez, ¡viva el rey! Bueno, a ver, lo del rey, que también te quería comentar, que Íter Esteban, el PNV, ya nos dejó claro que lo de la investidura, ¿sabes? Que hemos metido la pata porque es el rey el que se encarga de formar gobierno, le encargó de formar gobierno a Pedro Sánchez, el rey está de acuerdo con el gobierno democrático. Resulta que ha propuesto al supuesto felón Pedro Sánchez. Según su lógica, qué irresponsabilidad la del monarca. Ya, pero el PNV es un partido comunista. Bueno, no, está más bien a la derecha, comunista, comunista. No es. Ya, pero el RC es un separatista golpista de republicanos. Bueno, republicanos y el resto, bueno, los que están en el Congreso están elegidos democráticamente, igual que nosotros. Aunque pongamos en duda algunos derechos humanos y tal, y el estado de bienestar, porque queremos privatizarlo todo, privatizar las rentas, para que los ricos no paguen impuestos. Así en dos trazos, te lo digo. Defendemos las grandes fortunas, que cada uno se pague lo suyo, no defendemos las pensiones, ni la sanidad, ni la educación pública, porque lo que queremos es privatizar porque tenemos amigos en lo privado y para dárselo a ellos, ¿sabes? A ganarme en lugar de lo público, ¿sabes? Anda, coño, es verdad. Se me había olvidado cuál es nuestro programa, claro, con tanto calentón. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo es la gente de la calle encabronada, no? ¿No? Eso, ¿no? Porque, claro, van a darle independencia a Cataluña y eso es ilegal, anticonstitucional. Eso neta, ¿no? Deja ya el tema de ETA porque las víctimas del terrorismo están un poco ya. Hasta un poco hasta el toto de nosotros y con razón. Ya, pero ¿han pactado con los independentistas, sí o no? A ver, no han pactado con los independentistas, han pactado la abstención con parte de la izquierda independentista a cambio de hacer política, de dialogar. Bueno, ahora van a sacar a consulta a Cataluña de la independencia, seguro, ¿no? Bueno, no, 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 no van a sacar nada a la calle, lo que van es a sentarse para dialogar y poder empezar con un autogobierno. ¡Pero eso es independencia! No, a ver, eso es autodeterminación, que es ilegal porque según el derecho internacional prima la integridad territorial y solo podría existir autodeterminación si hubiera discriminación de ciudadanos al margen de la ideología. Discriminación real, no distopías en la cabeza, cosa que no hay. El autogobierno es el estatuto de autonomía, que es otra cosa, mejorarlo, porque la derecha le quitó cosas de su estatuto que ahora quieren recuperarlo. Ah, entonces no ha pactado el referéndum de independencia. No. ¿Y la amnistía? No. ¿Por eso Junts per Catalunya ha votado en contra de ese acuerdo? Sí, por eso y porque son de derechas como nosotros, ¿vale? En las privatizaciones, etcétera, ¿te acuerdas? Bueno, y quieren lo mismo, aunque bueno, además quieran el independentismo. ¿Y entonces cómo incendiamos? ¿Eh? El de Teruel, hijo de. Deja Teruel en paz, que ya estamos haciendo bastante el ridículo. Mira, vamos a hacer una cosa. Como nos pagan una nómina que está de puta madre por trabajar, ¿qué tal si trabajamos a ver qué tal se nos da? Déjame pensar, es que yo solo sé trabajar para destruir. A ver, es que eso no es trabajar. Bueno, que a Colón, a ver si hacemos ruido, a incendiar a saco, metafóricamente. Que yo cuando salí del Congreso los socialistas me insultaron. Bueno, eso es mentira. ¡Viva el rey! Pues vale.